Muestre su valentía. Incienso para premiar la humildad. Mirra para quien actúe de corazón. ¿Eres tú? Eres la ardilla más rara que he visto. ¿Qué te pasa? ¿Este año no has tenido regalo de Navidad? Yo tampoco. Así que jamás vuelvo a creer en la Navidad. Un susto de muerte. ¡Ey! Pero si faltan 2 horas para que cierres. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Verás, sabía que en este preciso momento entrarías aquí patinando y cargado de luces de Navidad. Entonces me dije, si cierro la puerta, resultará más espectacular. Y así ha sido. Mira, siempre has dicho que la estrella de Navidad es mágica. Pero es de plástico. ¿Qué dijiste que había dentro? Los sueños de un chico muy especial. Así que mañana la devolveremos. Pero Alfredo, si la Navidad ya terminó, ¿qué importa que me quede con ella? Estás muy equivocado. La Navidad aún no termina. Por eso he cerrado temprano. Esta es una noche muy especial. La noche de los Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos? Siguieron a una estrella hasta Belén. Es la historia más bonita del mundo. Pero no creo que a un chico duro como tú pueda interesarle. Bueno, si hay tesoros, muchachas bonitas y tipos malos a los que les dan su merecido, sí, tal vez me interese. Bien, todo comenzó hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era un lugar muy peligroso, dominado por hombres crueles y magia negra. Pero entre ellos también había hombres buenos y honrados. Profesor Gaspar, ¿dónde se encuentra la magia? ¿La magia? La magia se encuentra en todas partes, pequeña. Pero en esta escuela aprenderás a utilizarla con sabiduría. El uso cuidadoso y elegante de la magia es lo que marca la diferencia entre los buenos magos y esos estúpidos bufones que son la vergüenza de la profesión. ¡Oro! ¡Oro!
Otro fracaso en la búsqueda de la piedra filosofal. Si al menos pudiera encontrar el Valle del Oro, o el Jardín del Oro, o cualquier cosa del oro. Como dijo el oráculo, mi vida dependerá del oro. Tu familia hizo bien en enviarte a estudiar conmigo. Pero, maestro Melchor, el oro es aburrido. No se puede comer. Pero te divertirás aprendiendo magia. Magia divertida. No esos hechizos que lanzan los magos aburridos y quisquillosos desde sus torres de marfil. Oigan, vengan acá. ¿Más lobos? Sí. Fueron enviados a buscar tesoros legendarios. ¿Tesoros? Tesoros que demostrarían a todo el mundo quién era el niño Jesús. Su majestad. La expedición de Egipto ha fracasado. No hemos logrado encontrar nada. Oh, quiero los tesoros, Belial. Me prometiste que me los traerías. Deben saber que yo soy el verdadero rey. Ya sabes que desde que eras niño, siempre te he dado todo lo que querías. Y los tesoros también serán míos. Quiero decir, nuestros. Vamos, preséntate a tu pueblo. ¡A la luz! Paso al magnífico, al magnánimo Herodes el Grande. ¿Qué niños son tan insoportables? ¿Nadie tiene el valor para enfrentarse a él? Conocer las estrellas y las constelaciones es hablar el lenguaje del universo. Algo que solo un gran mago como yo puede lograr, mis queridos niños. Eso lo es. Así es como un gran vago, digo mago, traza el mapa de las estrellas. ¿Un hongo? ¿Es que en el cielo no hay pollos, maestro? Con su luz, las estrellas predicen el futuro de los hombres. Guardan los deseos secretos de los niños y nos cuentan historias de batallas, viajes y héroes. ¡Oro! ¡Oro! Si tienes oro, Midas, lo tienes todo. Bueno, no. En realidad, las estrellas y las ensaladas son las cosas más importantes de la vida. ¡Y el pollo! Y los niños. Estos esclavos son míos. La interpretación de las estrellas requiere del cielo nocturno, pasión y disciplina. Eso. ¿Nunca te he dicho que las estrellas guardan los sueños de los niños? Oh. Por fin ha llegado la hora. Buscan la fama, pero eso tiene un precio. Y ahora es cuando tienen que empezar a pagar. Con su sudor y su esfuerzo. ¡Es increíble! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
¿Entonces lo entendiste? ¡Qué listo eres! ¡Dios mío! ¡Es un mensaje del universo cósmico! ¡Perdón, un mensaje del universo cósmico! ¡La ubicación del Valle del Oro! ¡Finalmente voy a poder tener oro! Gracias, Baltasar, el que nunca llora. Ya son libres. Cuiden a los niños. Debo partir. Mis queridos alumnos, tengo un asunto muy importante que atender. Como tarea, tienen que encontrar, medir y calcular la antimateria en los agujeros negros tubulares de la constelación Orión. ¿Pero dónde está? ¿Y qué ruta debo tomar? Es un mensaje clarísimo. Estate quieta, Zula. Y si esa estrella no me conduce al Valle del Oro, entonces... Más vale que continúe mis investigaciones sobre la piedra filosofal. ¡Zula! ¡No seas testaruda! ¡Midas! ¡Ocúpate de todo! ¿Y todos buscan oro? No. Lo que buscan vale mucho más que oro. ¿Por qué todo se convierte en oro? Porque Midas. Esa es otra historia. Otro fracaso. No puedo contar con nadie. Bueno, no he querido decir eso. Contigo sí puedo contar. Pero solo tengo problemas. Todo el mundo quiere mi trono. Necesito los tesoros reales. ¡Los necesito! Eres tonto. Buscas en los sitios equivocados. Eso es porque tengo prisa. Tengo prisa. Soy un rey impaciente. Llevo mucho tiempo estudiando las señales de los astros y revelan que estamos más cerca de los tesoros que nunca. Nosotros no podemos dar pasos equivocados. Una fuerza increíble está a punto de emerger y solo con el poder de los tesoros podremos destruirla. Tú asegúrate bien de controlar al pueblo y, sobre todo, contrólate a ti mismo. Lo estoy intentando, Belial. Pues inténtalo mejor. Majestad, hemos capturado al jefe de los rebeldes. Magnífico, Tobías. Sabía que tu primera misión sería un gran éxito. A Jasón, el más grande general de mi ejército, tu padre y también mi mejor amigo, en su lecho de muerte le juré que te cuidaría como a mi propio hijo y que te entregaría su espada cuando fueras digno de llevarla. Y ahora es tuya. Oh. Gracias, Majestad. Así que es el hijo de Jasón. Podría sernos muy útil. ¡Baruch! ¡Baruch! ¡Mira! La espada de mi padre. Herodes ha dicho que ya soy digno de llevarla. ¿No te gustó por mí? Sabes muy bien que crucificarán a tu prisionero esta noche y no merece morir. No, Herodes no haría eso. Es un rey justo, pero ese hombre merece ser castigado. Los hombres como él quieren destruir nuestro reino. Hombres como él asesinaron a mi padre. Mi querido Tobías, lealtad. Tu padre Jasón era un hombre muy leal. Sirvió a su pueblo y su pueblo también le quería. Herodes solo es leal a su propia locura. Mi padre dio su vida por Herodes. Estás mancillando su memoria. Mantente lejos de Herodes, Tobías. Él corrompe todo lo que toca. Sé que has estado protegiendo prisioneros. Como oficial del rey te advierto que la próxima vez te entregaré. Ay, Tobías. Sigues sin darte cuenta de lo que está pasando. Otros jóvenes ya han iniciado una rebelión.
¿Qué castigo ha decretado Herodes para él? La crucifixión. ¡Silencio! Necesito saber cuántos somos. ¡En fila! Oye, tú, genio, cuéntalos. 10, 20, 30, 45, 82. 800. ¿800? Sobran para saquear la ciudad. Bien, este es el plan. La mitad de nosotros atacará a la primera mitad de enemigos. Y la primera mitad, escondida aquí, al otro lado de la otra mitad, atacará a su primera mitad, mientras la primera, digo, segunda, igual, ¿entienden? Entonces, ¿dice que la primera mitad de la segunda será atacada por la primera? ¡Idiota! No has entendido nada, ¿verdad? ¡Ay! Odio las tormentas de arena. Creo que me he comido medio desierto. Me llamo Sara. Soy una guerrera rebelde y quiero reclutarlos para derrocar a Herodes. ¡Muerte al sangriento tirano! ¿Ustedes son guerreros o no? ¡Pescado fresco del desierto! ¡Pescado fresco! ¡20 camellos para el precio de uno! ¡Alfombras! ¡Alfombras baratas! Unas ramitas de perejil, cebollas y pepinillos se mezclan y quedan deliciosillos. Unas ramitas de perejil, cebollas y pepinillos. Ese es un truco muy original. Lo siento. ¡Qué delicioso! ¿De qué está hecha tu túnica? ¿Se te antoja probar esto? No, gracias. No tengo ganas de envenenarme hoy. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que esa es tu sombra? ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! Sí, lo había olvidado. Es un hechizo. Aunque también pudo haber sido la ensalada de huevo. ¿Acaso eres un mago? Oh, sí, claro que sí. Uno de los mejores, amigo mío. No te molesta que te llame amigo, ¿verdad? Sí, sí me molesta. De acuerdo, amigo. Te voy a decir una cosa. He venido hasta este rincón del mundo conducido por la magia. Una estrella mágica que se mueve. ¿Qué se mueve? No es posible. Lo sé. No es algo que le pase a cualquiera. Soy un afortunado mago. ¿Qué está pasando aquí? ¿Este comelón panzón ha visto la misma estrella que yo? Y él no es el único. ¡Oh! Estate quieto. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Baltasar. Vengo de Tierras de Nubia y voy en busca de lo mismo que ustedes. ¿De verdad? Los tres estamos siguiendo a la misma estrella. Llevo 2 días esperándolos. Oh, bueno, yo soy Melchor. Melchor significa rey de la luz, ¿cierto? Oh, sí, exactamente. Quiero decir exactamente. Rey de la luz. ¡Qué tontería más grande! Yo me llamo Gaspar. Ah, es un placer, Gaspar. Encantado. Significa hijo de todas las constelaciones. ¿Eh? ¡Oh! ¡Elefantes! ¡Elefantes!
Esa es la señal. Es hora de atacar. El idiota volvió a ser como elefante. No es forma de iniciar un ataque sorpresa. Bueno, muchachos, sigan con el plan. ¡En marcha! ¡Los bandidos llegaron! ¡A correr! ¿Qué esperan? ¡Suelta a mi hijo de inmediato! ¿Dónde estás, Aristóbulo? ¿Podría ser esto Aristóbulo? ¡Aristóbulo! Gracias por haberme salvado de esos rufianes. Me llamo Sara. Encantado de conocerte. Soy Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres estamos siguiendo a la misma... ¡Camella! ¿La misma camella? Es un bromista. No puedo creer que hayan acabado con todos los bandidos. Es increíble. Estoy intentando reunir un ejército para derrocar al tirano. ¿Les gustaría formar parte de él? Por supuesto, por supuesto. ¿Tienen ya un general? Sí, soy yo. No sigamos perdiendo el tiempo. Debemos irnos ya. No te ofendas, pequeña, pero tenemos una misión que cumplir. No soy pequeña. ¿Qué misión? Encontrar al Rey de Reyes. ¡Ah! ¡El Rey de Reyes! ¡Claro! Shh, hay que guardar en secreto lo del Valle del Oro. ¿Puedo ir con ustedes? Lo siento, pero... ¡no! Si ella conoce bien la zona, podría sernos muy útil. ¡Ay, gracias! Les ayudaré en todo lo que pueda. Esto es un circo, un barril de grasa, una niña general. ¿Alguien más quiere venir con nosotros? ¿Entenderá la historia que yo he sido el más grande? Su Majestad, tres magos con inmensos poderes andan en busca del Rey de Reyes, que según ellos, está por nacer. ¿Qué? ¿El rey? ¡El rey soy yo! ¡Mátenlos! No, no los mates. Hazte amigo de ellos. Tengo el presentimiento de que podrían conducirnos a los tesoros. Y envíen al joven Tobías a mi cámara secreta inmediatamente. No pueden ir a ver a Herodes. Cuando descubra lo que buscan, les cortará el cuello. ¡Es un suicidio! Dicen que está dominado por un ser maligno. Y ahora un ser maligno. ¡Ja! Esto ya es demasiado. Sara, querida, es imposible para un rey ser malo. Mira la ciudad que ha construido. Los reyes son buenas personas por naturaleza. ¡Ay, escúchenme! ¡Se lo suplico! Sara, la estrella nos guió hasta aquí. Espera en la puerta del palacio. ¡Vamos! Ni los escorpiones se cruzan en su camino. Vaya, vaya, vaya. O sea que están buscando al Rey de Reyes.
Pues quiero que sepan que yo tengo tanto interés en encontrarlo como ustedes. Llevo mucho tiempo preparando a mi reino para recibirlo como se merece y poner las cosas en su sitio. Oirá de nosotros, Majestad. Tenemos un largo camino que seguir. Las joyas. Nunca había conocido un rey tan odioso. No creo ni una sola palabra de lo que dijo. Herodes es un muñeco. Lo manipulan las fuerzas del mal. Ya se los dije yo. Tienen suerte de seguir vivos. ¡Ay, cuidado! Puede que no sean tan inteligentes. ¿Qué tuvimos que irnos tan pronto? El rey nos hubiera invitado a comer. ¡Qué raro! Ni siquiera mencionó el Valle del Oro. Melchor, hay algo que debes saber sobre la estrella. No nos llevará a ningún Valle del Oro. ¡Hey! ¡Mi bastón! ¡Oye! ¡No! ¿Tú? Se supone que tenían que traerlos discretamente, no provocando un tumulto. Sí, discretamente. Ya entendí. Gracias. Lo han hecho muy bien, niños. Pueden irse. ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! Síganme, por favor. Debo decirles algo muy importante. Mi nombre es Baruch. Creíamos que servías a Herodes. Puedo ayudar más a mi pueblo estando cerca de Herodes. Durante siglos, mi familia ha servido a los monarcas de Israel y hemos defendido un secreto con nuestras vidas. Ah. Tranquilo. Viene con nosotros. Cuando los vi en el palacio, supe que eran los elegidos. Sus joyas aparecen en este manuscrito que les ayudará a encontrar los tesoros reales. ¿Los tesoros reales? ¿Has oído hablar de ellos? Oro. Incienso. Y mirra. ¿Lo ves? Te dije que había oro en esta aventura. El origen de los tesoros reales se remonta al principio de los tiempos. Fueron custodiados en el templo de Ashtar, el templo de las estrellas, un lugar secreto que muchos buscaron en vano. Los tesoros están destinados al niño que está a punto de nacer, el niño Dios. Deben encontrar los tesoros y llevárselos a él. Ese es Belial, el brujo de Herodes. Su poder es enorme, no hay tiempo que perder. Sigan a la estrella. La estrella de Belén los guiará. ¡Qué desgracia! Es la segunda vez que me descubre. Buenos reflejos. Podría haberte sacado un ojo. Belial, tengo pesadillas. Niños, miles de niños están sentados con coronas en mi trono y están cantando: yo quiero ser rey, yo quiero ser rey. No puedo perder el tiempo con tus absurdas obsesiones. ¿Por qué me has traído aquí? Te hemos elegido para una delicada misión. Te ayudaré. Lo que tú ves, lo veré yo. Está protegido por un hechizo mágico. Nunca lo detectarán. Demuestra que eres digno de llamarte hijo de Jasón. Compórtate. Oigan, deténganse. A correr. Separémonos. Nos encontraremos en el muro principal. ¡Ah!
Recuerda lo que dijo Belial. Solo una herida superficial, lo justo para que se vea de verdad. Así que tú eres Tobías, ¿eh? ¿Y tú también luchas contra Herodes? ¿Hace falta que esté tan apretado? Las heridas solo se curan con dolor. Si no soportas el dolor, no seas guerrero. Puedo soportar el dolor y mucho más, pero no aguanto que una mujer juegue a los soldados. Una estrella entre millones. Somos muy afortunados. ¡Auxilio! ¿Pero qué clase de mago eres, Melchor? No fue mi intención. Sí serás tonto. Miren, aquí no hay nada escrito. Agua que inunda la garganta pero nunca apaga la sed. Tierra que teje su manto con plata. Piedras y ruinas que alguna vez fueron hogares felices. Alcaim, la ciudad de sal del mar muerto. La descripción coincide con esa ciudad. ¿Has dicho la ciudad de sal? ¿Insinúas que vayamos a una ciudad de sal en un mar muerto? ¿Y tu joven guerrero? ¿Terminaste de curarlo? Nunca había visto tantos soldados persiguiendo a tres hombres. Deberías descansar. El camino es largo. Y como esta expedición ya es multitudinaria, no puedes venir con nosotros. Pero nos ayudó a escapar. Tu padre Jasón era un hombre muy leal. Sirvió a su pueblo y su pueblo también le quería. Arriesgó su vida por nosotros. Puede venir, ¿de acuerdo? Dos contra uno. Un hombre, un voto. Eso es ridículo. ¿Va a tener mi voto el mismo peso que el voto dado por este tipejo? Soy uno de los elegidos igual que tú. O más, mucho. ¿Y ahora? Eres el elegido para la primera guardia. Por supuesto, y estaré aquí con los ojos bien abiertos. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Nos atacan! ¡Den la alarma! ¡Por favor! ¡Mi libro! ¡Oh, no! Los he tirado a todos. ¡Más niños! Tengo que obtener ese manuscrito. Esos magos son más poderosos de lo que creía. Hay que poner fin a su viaje ya. Y esta vez tú vas a ayudarme. Ya es hora de que hagas algo más que jugar con muñecas. ¿Y tú? ¿Por qué no les demuestras de una vez por todas lo poderoso que eres? A la hora correcta. Y nos atacó un monstruo. Y la estrella, desapareció de repente. Tal vez fue una pesadilla. Muy bonita historia, Melchor. ¿De verdad me gustó? Pero sí fue real. Mira, magia negra. ¡Genial! ¡Magia negra! No, Jimmy. No es genial. Ya verás. Te recuperas rápido. Gracias. El cuerpo se acostumbra cuando llevas luchando tanto tiempo como yo. Claro, luchar tú es obra que verlo. ¿Qué es esto? Chapulines. Son muy nutritivos. ¿Quieres envenenarme? ¿No te ha bastado con destrozarme la pierna? Estoy harto de tus bromas infantiles. Llévalos por el cañón del cuervo. Me gustaría saber algo más sobre esta misión. ¿Por qué no preguntas a los que te han dejado venir? Te lo contaré todo. Un día me di en la cabeza con un telescopio y vi las
estrellas. Tuve una visión. La Tierra giraba alrededor del Sol. Fue el primer descubrimiento importante y ha sido muy útil para mí. Si nunca piensas en nada sensato cuando estás despierto, ¿cómo vas a hacerlo en una visión? El Sol gira alrededor de la Tierra, cabeza de chorlito. Eso lo sabe hasta el más tonto de mis alumnos. Estás equivocado, Gaspar. Te equivocas. Si el Sol girase alrededor de la Tierra, estaríamos mareados, pero no es así. Ya te he dicho que el Sol gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. El Sol alrededor de la Tierra. La Tierra alrededor del Sol. El Sol alrededor de la Tierra. La Tierra alrededor del Sol. No, el Sol gira alrededor de la Tierra. La Tierra alrededor del Sol. El Sol alrededor de la Tierra. No, es la Tierra alrededor del Sol. El Sol alrededor de la Tierra. No, 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 la Tierra alrededor del Sol. Es al revés, es justo lo contrario. Lo contrario de lo que tú dices es lo contrario. No. No es así. No voy a perder más tiempo con un chiflado cabezón y descerebrado. Un momento. Deberíamos tomar ese camino. Va directo a la ciudad de Sal. ¿Directo? Ese es el camino más corto a la ciudad de Sal. ¿Qué estás diciendo? ¿No es más corto? Además está lleno de bandidos. ¿Bandidos? ¿En esta zona? A ver si esta vez la segunda mitad se abalanza sobre el enemigo en lugar de sobre nuestra primera mitad. Iremos por allí. ¿Oíste algo, no es cierto? Amigos. Siéntense. Tu cara me resulta familiar, papá. ¿Quién tiene el manuscrito? ¿Quién sabe? ¿Quieren una ensalada? Tengo un poco de prisa. Hasta aquí llegué yo. ¿Quieren continuar el viaje en lugar de nosotros? Precisamente por eso he venido. Gracias, amigo mío. Tenían razón. Su viaje acaba aquí. Desmenúzalo como a un pollo. Sí, como a un pollo. ¡Belial! Eso no te pertenece. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Belial, hemos estado a punto de morir. Melchor, hubo un gran remolino y tú me ayudaste a escapar. ¿Un remolino? ¿Yo? Pero si yo le tengo terror al agua. Debes estar soñando. Con que el camino iba directo, ¿no? Yo creía que sí. Oh, no te preocupes. Es su manera de decir que le gustas. No ha sido tu culpa. No, no, claro que no. Tan cerca y ahora tan lejos. Arruinaste todo, payaso. Lo siento, lo siento. Me confundí. Mi instinto asesino ha resurgido con más fuerza. Contrólate o no llegaremos a ninguna parte. No podremos volver a tomarlos por sorpresa.
Ahora todo depende de Tobías. ¿Tobías? ¿Tobías les está ayudando? Sí, Tobías. Ese joven está haciendo un excelente trabajo, ¿sabes? Confían en él. A pesar de que los tres reyes habían conseguido escapar del ataque de Herodes y de Belial, y a pesar de que estaban en el buen camino para encontrar los tesoros reales, que les llevarían hacia el Rey de Reyes, el niño Jesús, ellos no sabían que tendrían que forjar una fuerte amistad entre ellos para alcanzar el éxito, porque tendrían que enfrentarse a retos que superarían sus poderes mágicos y necesitarían una fuerza enorme de cada uno de ellos. ¡Sara! ¡Tobías! ¡A ver si encuentran agua! ¿Qué esperas? ¡Muévete! Comeré el fruto real del jardín y descubriré sus secretos más profundos. ¡Mira! Ahí, quizá haya un manantial subterráneo. Creo que estamos perdidos. Aristóbulo. Esclavos. Hace muchos años, un grupo de esclavos logró escapar de una mina, como esta, y se refugió en el único pueblo que tuvo valor de rebelarse contra el tirano. Mi pueblo. Herodes quiso ponernos como ejemplo. Yo me escondí y desde ahí vi todo. Mandó matar a todos los habitantes. También a mis padres. Un soldado se negó a obedecer sus órdenes, pero Herodes también lo mandó matar. No tuvo ninguna misericordia.
Era su mejor general. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¡Sara! ¡Sara! ¡Oh, Sara! ¡Sara! ¡Oh, Sara! ¡Mi pequeña! Llorar de nada sirve. Se llama tener sentimientos, Baltasar. ¿Seguro que era un escorpión? Sí. Porque eso es muy serio. ¿Belial? No podemos interrumpir la misión. Busquemos una señal. Vamos. Se pondrá bien. Comeré el fruto real del jardín. Pero aquí no hay ningún jardín. ¿Qué es lo que hay en un jardín? En los jardines hay flores, árboles. Pensemos, tiene que haber alguna señal por alguna parte. Y también hay fruta. Sí, fruta. ¡Oh! ¡Está salado! ¡El fruto real! ¡Bien hecho, Belchor! Avísale a Tobías. ¡Lo encontraron! ¡Vamos! ¿Quién podrá entrar en el templo? Aquel cuyas manos estén limpias y su corazón sea puro. Sara. Sara, en las minas me dijiste que Herodes mató a uno de sus generales. ¿Qué ocurrió? Se enfrentó a él y lo pagó con su vida. ¿Cómo se llamaba? Jasón. ¡No! ¡El templo! Ya sé dónde está el templo. Así, llegaron al templo que guardaba los tesoros reales. Pero conseguirlos sería mucho más difícil de lo que esperaban. Oigan, tenemos que entrar ahí. Recuerda, eres uno de los elegidos. Esperen. Sara, ¿me escuchas? Me siento mejor. Este es un lugar mágico. Cuida a Sara y cuéntale quién eres. Nuestro destino nos espera. Oh, Dios. Ha 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 ha!
Ya era hora de que el mundo reconociera lo poderoso que soy. Una nueva era está a punto de comenzar. Fuerzas del mal, venid en nuestra ayuda. Que la oscuridad inunde al mundo. Que tiemblen aquellos que aman la luz. Cuando la luna negra oculte el sol, verán todo mi poder. ¿Quién es el más grande? ¡Herodes! ¡Adelante! ¡En marcha! Muestre su valentía. Oh. Hemos llegado más lejos que nadie. Ya somos héroes. ¿No es hora de volver? Oh. Parece muy frágil. Haré que sea más duro. ¿Cómo? No puedo creerlo. He perdido mis poderes. Si has perdido tus poderes, volvamos a casa y dejémonos de tonterías. Eso dice en mi libro de hechizos, capítulo 1, párrafo 3. Larguémonos de aquí. Está bien. Detesto el frío. No soy pingüino. Oigan, ¿yo soy el único que oye esos ruidos? Cualquier ruido puede romper más el hielo. Y si no te callas, pronto nos hundiremos. Entiendo. Habla. Morir en silencio. ¿Vieron esos lobos? Hay que permanecer unidos. Solo esta oportunidad tenemos. Parece que estás mucho mejor. Es por este lugar. Sara, verás, tengo que... Me gustaría... Necesito pensar. Tobías. ¡Cuidado! ¡Baltasar! ¡Vamos, sujétate! Ya está. ¡No puedo! ¡Haz algo, Melchor! Dios mío, todo depende de mí, del gran Melchor. ¿Soy un cobarde? No, soy uno de los elegidos. Increíble, asustaste a los lobos con un cuchillo de juguete. 500. Por lo menos había 500 lobos hambrientos. Y yo solo contra ellos. Toma esto y de esto y toma esto para y también para ti, ahí te va esto. Tobías, ¿qué sucede? Quédate ahí.
Si la oscuridad sigue aumentando, refúgiate en el templo. Incienso para premiar la humildad. ¡Vámonos! ¡Adelante, amigos! Si hay un abismo, lo conquistaremos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Tres hombrecillos! Me pregunto... ¡Sí serán listos! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Ah! Eso está mucho mejor. Tenía las manos heladas. Muchas gracias, señor Ángel. Parece que el gordito tiene sentido del humor. ¡Eso es bueno! ¡Me va a hacer falta! ¿Qué quieres decir? Serán lo que quieran ser, pero antes deben de responder a mi pregunta. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Oh, lo siento, no lo sé, no lo sé. ¡Bah! ¡Qué tontería! ¿No puedes hacer una pregunta que sea digna de un gran mago? ¡Vaya, vaya, vaya! El gran Gaspar cree que es una pregunta muy fácil. Está bien, les haré una más digna de su sabiduría. ¡Una sola pregunta! ¡Y si fallan! Los convertiré en cenizas. Ahí va la pregunta. Solo uno podrá responder y no hay mucho tiempo. ¿El sol gira alrededor de la Tierra o viceversa? Solo hay una respuesta, pero hay que estar seguros. Es Gaspar, a veces los demás también tienen razón. ¿Quiénes son? Herodes y su guardia negra. ¿Pero cómo supieron que estábamos aquí? Mirra, para quien actúe de corazón. ¿Puede alguien explicarme qué es lo que está pasando aquí? Bueno, solo lo descubriremos si cruzamos. ¡Vamos! ¡Somos los mejores! Yo iré adelante. Tú sigue atrás. Hasta ahora nos ha funcionado. De acuerdo. Yo en la retaguardia. Sigamos. No podemos hacer nada por ellos. ¡No, Melchor! ¡No! ¡No! Mi buen amigo Melchor, qué susto me has dado. Bueno, sí, no hagamos un melodrama de esto. ¿Lágrimas, Baltasar? ¿Lágrimas? Bueno, no vale la pena llorar por unos tipos como nosotros, pero gracias de todas formas. ¿Lloraste? Sí, he llorado. ¡Asombroso! Tenemos que avisar a los magos. ¡Vámonos!
Han superado la prueba de los reyes. Han demostrado ser dignos de portar los tesoros reales al Rey de Reyes, el niño Dios que ha nacido. Por tu valor, tú portarás el oro, Rey Melchor. Por tu humildad, tú portarás el incienso, Rey Gaspar. Por tu buen corazón, tú portarás la mirra, Rey Baltasar. Pero aún tendrán que pasar por una prueba más, la más difícil de todas. Confíen en sí mismos porque no están solos. Y recuerden que muy pocos creyeron que el pequeño David podría vencer al gran Goliat. ¿Dónde están Sara y Tobías? Se habrán escondido en alguna parte. Esto no me gusta nada. ¡Qué asco! Huele a azufre. Y a pescado podrido. ¿Azufre? ¡Belial! Tú lo quisiste. ¿Alguna idea? ¡Destrúyelos! ¿Viste algo? Parece que llevamos haciendo esto toda la vida. Peleas mejor de lo que yo esperaba. Thank you.
quieres que te cure de nuevo, ¿verdad? No, gracias. Ya tuve bastante la primera vez. ¡Con ellos! ¿Eso fue? Sara, nunca había peleado junto a una guerrera como tú. Yo no había peleado junto a nadie en mi vida. ¡Está huyendo! ¡Un hechizo! ¡Un hechizo! ¡Tengo que encontrar un hechizo! ¡Ajá! ¡Gallinas del corral! ¡Rodeadle hasta el final! Es nuestra oportunidad. Recuerden lo que dijo la estrella. Muy pocos creyeron que el pequeño David podría vencer al gran Goliat. Mutante. Desde que eres valiente, te has vuelto bastante vulgar. ¿Creen que ya ganaron? ¿Los tesoros o la vida del viejo? Tobías, te han embrujado. Te he traído tu espada. ¡Suelta a Baruca ahora! ¿Me estás traicionando? ¿Eh? Yo he sido un padre para ti. No entiendo de qué está hablando Tobías. ¿No les has dicho quién eres? Tobías ha cambiado. Un paso más y mataré al viejo. No puedes ganar siempre. Has ganado muchas veces, pero matamos a tu bestia. Nosotros llevamos coronas y tú perdiste la tuya. ¡Mi corona! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fallé! ¡No! ¿Alguien más quiere probar? ¡Denme los tesoros! ¡Ay! ¡Tobías! ¡Escúchame, Tobías! ¡No! ¡Tú asesinaste a mi padre! ¡Me traicionó! ¡No, Tobías! Tu padre no lo haría. Baltasar, tú puedes salvarlo. Sara, mis poderes no pueden contra la muerte. ¿Muerte? ¡Oh, qué raro! No estoy muerto. Ha sido el oro. El oro me salvó la vida. Lo sabía. ¿Eh? ¡Malchor! ¿Ah? ¡El rey de la luz! ¡Oh, oh sí! ¿Ah? Un rey bribón se merece un poco de carbón. ¿Carbón por ser malo? ¡Qué gran idea! Sin Belial no es nadie. Su odio y su miedo lo destruirán. Y finalmente, los tres reyes magos llegaron a Belén, donde había nacido el niño Dios, el rey de reyes, y humildemente le brindaron sus ofrendas.
Como premio por haber realizado con éxito una misión tan importante, los tres reyes recibieron un regalo, un don maravilloso: el poder de hacer realidad los deseos de los niños. Así que, desde entonces, cada año, cada 5 de enero, los Reyes Magos viajan por todo el mundo para llevar regalos a todos los niños. ¿También a mí? Solo tienes que creer en ellos. ¡Ay! ¡Ups! No lo hice a propósito. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Los Reyes Magos estuvieron aquí! ¡Aristóbulo! Mira, mira, aquí vas a dormir, ¿eh? Aquí. No, ahí no. No, ahí es mi cama. Thank you.
Thank you.